Gloria a Dios. Romanos 1.8 nos habla de esa eh, proclamación que ya la gente estaba haciendo de, de, de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos hemos recibido esa fe en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y Pablo lo da por sentado, fíjense, le da gracias a Dios mediante Jesús por esta iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque ellos estaban divulgando su fe en todo el mundo. Hay un, hay un mandato, ¿verdad? Que no es para los pastores, somos parte, pero el mandato es para cada uno de nosotros. Y ese mandato, hermano, eh, no, es, no, no necesariamente es que usted tenga que ir, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a encontrar un lugar de cómo obedecer al Señor sobre ese mandato. Algo importante de ese mandato es que tiene que ser obedecido. Amén. Y nosotros en nuestro libre albedrío estamos decidiendo obedecerlo o desobedecerlo. Ponerle atención o cerrar nuestro, nuestros oídos a esta verdad de que el Señor nos está motivando. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, Él. ¿Verdad? Está haciendo su trabajo en la tierra, en cada uno de nosotros. Eh, el Espíritu Santo, en primer lugar, mis amados, nos alinea al corazón de Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros hace ese trabajo de alinearnos al corazón de Dios. Si usted le dice al Señor, alíñame a tu corazón, ¿sabe lo que va a pasar?, el alinearnos al corazón del Señor es que todo mundo le conozca a Él. Vamos por favor a Juan 17.3. Juan 17.3. Esta es la voluntad del Señor. 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios nos alinea al corazón de Dios, vamos a desear que Dios y, y, y Jesucristo sean conocidos en las naciones. Amén. Que te conozcan a ti. Amén. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Le pregunto, ¿cómo usted desde su lugar, desde su casa, desde este país, desde su eh, realidad, está dando a conocer a Jesús? Y siempre lo hemos dicho, mis amados hermanos, que todo empieza en casa, ¿verdad? Yo doy a conocer a Dios desde mi casa, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de ser. Todos estamos en una lucha. ¿Cuántos están batallando con algo? Todos, todos estamos batallando con algo, ¿verdad? Especialmente con el carácter, porque a través del carácter damos a conocer a Jesús o avergonzamos a Jesús. Pero bendito sea Dios que estamos en esa lucha, ¿verdad? De, de, de ir muriendo, ¿verdad? De ir menguando, de morir a ese yo. Entonces, cuando el Espíritu Santo alinea su corazón al corazón de Dios, usted y yo vamos a desear que Dios sea conocido. Y no solo en nuestra Jerusalén, que es aquí nuestro país, sino en todas partes del mundo sea conocido. Hemos visto cómo iglesias abrazan el corazón de Dios en cuanto a las misiones y prosperan. Hemos visto personas que siembran en esta tierra que es de una de las más fértiles. ¿Por qué? Porque es como usted decirle, cuando usted da ese dólar, cuando usted se toma ese tiempo en las madrugadas y a orar por los misioneros, por, por las naciones que no han escuchado de Jesús, es como decirle a Dios, Estoy alineada a tu corazón Yo quiero que te conozcan Lo que tú has hecho en mi vida Yo quiero que lo hagas con los africanos Yo quiero que lo hagas con los indios Yo quiero que lo hagas con Europa Con la gente de verdad Allá en lo más recóndito Y saben, nos sorprendemos De todo lo que Dios está haciendo Como Asamblea de Dios Estamos en el proyecto M33 Donde se van a fundar Un millón de iglesias y estamos orando por obreros que sean dispuestos que miren gloria a Dios verdad pero si usted eh, entrevistáramos en esta mañana a varios misioneros a todas las cosas que se enfrentan al clima a la comida a un vestuario diferente yo ya les he contado que ese mes y medio que estuve en India tuve que dejar toda mi maleta de ropa que llevaba si fue de por gusto llevar ropa porque allá tuve que comprarme la ropa de ellos. Y, y ya les he contado algunas experiencias que tuve. Porque allá no se puede enseñar la pantorrilla, hermano. Usted, usted tiene que ponerse un pantalón eh, como sea. A veces una licra así, como de esas peluditas cuando está haciendo frío. A veces un pantalón como tipo de esta tela flojito. Pero usted, como mujer, no puede enseñar las pantorrillas. No puede hacerlo. Y aquí decimos ¿verdad? que el pantalón, que el pantalón aquí, que el pantalón allá, y que pongámonos falda. Y allá, hermanos, no puede ponerse falda. Entonces eh, nos enfrentamos a culturas, ¿verdad? Yo no me imagino con esto todo el día, hermanos, pero las africanas así andan, ¿verdad? Amarradas de, de la cabeza, siempre y con colores extravagantes. Esto es de lo más modesto, ellos son amarillo, azul, ¿verdad? Y una cosa así de colores bien extravagantes, porque los africanos, Dios los hizo alegres, extravagantes, así bien encimados. Dice, mi hijo estuvo en Tanzania, en África. Y dice, nosotros aquí, ¿verdad?, hasta para dar un abrazo a los sumo abrazamos, pero ellos son encimados, danzan para venir a dar las ofrendas. Imagina usted danzando aquí <laughs> para venir a ofrendar. Uno llega y se choquea y dice, ¿qué es eso? Se metió el diablo a la iglesia. No, es su cultura. Amén. Es su cultura. Y ahí, hermanos, en su cultura, en su comida, en aquellas cosas que diríamos, guacale, eso yo no me lo comería, guacale, eso yo no lo haría. A eso se han enfrentado a nuestros misioneros. ¿Por qué? Porque han alineado su corazón al corazón de Dios. Ahora pregúntese usted, 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 usted que me está escuchando, ¿cómo, cómo se alinearía al corazón de Dios? ¿Cómo haría para que conozcan a Dios a través de su vida? Desde su trinchera, desde su casa, desde su, desde su ambiente, desde su trabajo, desde usted. Piénselo. ¿Por qué? ¿Por qué, le, ¿Por qué le pido que piense en esto? Porque usted y yo tenemos un mandato y debe de ser obedecido. ¿Verdad? Que un mandato se obedece o se desobedece. Y el Señor quiere que lo obedezcamos. Y predicar el evangelio a toda criatura Entonces desde mi perspectiva Desde mi vida Cómo me alineo al corazón de Dios Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios Así que en esta mañana Diga el Espíritu Santo "Alíñame al corazón de Dios Y va a hacer que todo mundo le conozca Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti En primer lugar Usted tiene que conocer al Dios que usted alaba, que aplaude, que bendice, que le sirve, ¿verdad? Porque muchas personas le sirven a Dios sin conocer a Dios. Ya es por, como por una rutina, ¿verdad? Pero cuando usted conoce a Dios, le, le comienza a amar, le comienza a respetar y quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Desde, el, desde su perspectiva. ¿Por qué hacemos toda una semana misionera? Para conocer la realidad del mundo, para ponernos en la brecha, para que más personas se carguen con esta verdad y que de parte de, nos, de nosotros como iglesia el Señor no nos diga no les dijiste cuál era mi mandato, no les explicaron, no les enseñaron, no les dijeron que esto es mi corazón. Número dos. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Acuérdense que el, el lema de esta semana es trabajando juntos por una misión y, sol, y por un propósito, dar a conocer esas buenas noticias de salvación. Hermanos, no todos vamos a ir al otro lado del mundo, pero ¿cuántos podemos hacer una oración de cinco minutos? Miren, se mueve la mano del Señor. En toda la parte misionera. Y, y a veces solo oramos por la predicación. Hay tantas cosas que orar. Y si usted se fija en las peticiones de nuestros misioneros, siempre están pidiendo por cosas migratorias. Ahora mismo mi hijo no se puede mover de Noruega. ¿Y saben por qué? Porque fue a pedir el permiso para, de visado para él seguir en ese país. Y no ha podido llegar por todo lo que está pasando en Ucrania. Hay demasiados refugiados que han entrado a Noruega. Y me dice, mamá, eso era cuestión de un mes. Y ya estamos orando tres meses. Él no puede venir al país, no puede salir del país. Está ahí en Noruega. Entonces, son realidades. No solo es orar por la... que, que se adapten a la comida, al choque cultural. Hermanos.. Todo un mes y medio andando con ese vestuario era difícil porque no era mi, mi ropa salvadoreña. De verdad se lo digo, hasta eso es chocante. Ahora, en esta semana misionera, servidores, gente del ministerio de alabanza, los que predicamos, los que ministramos, nos ponemos este vestuario. Créanme que solo esto ya es así como raro, pero tenemos que hacerlo porque... Me puse a pensar, Dios mío, cada uno de, esas, de esos trapitos que usted ve, de esa forma de vestir, realmente representan naciones, representan personas que necesitan conocer del Señor como nosotros. Nosotros fuimos bendecidos por los misioneros de Estados Unidos. Y la gente de Estados Unidos fue muy bendecida por misioneros de Armenia, de, de, de Inglaterra, de Europa personas que se alinearon al corazón de Dios y dijeron, no es posible que esto que nosotros hemos conocido se quede callado. Por eso leíamos en Romanos, en Romanos leíamos y decía, mire, primeramente le doy gracias a Dios mediante Jesús con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo le pregunto en esta mañana qué hubiera pasado si los discípulos de Jesús, no solo los doce apóstoles, sino toda esa gente que fue discípulo de Jesús, se hubiera quedado callada, se hubiera quedado agradecida porque ella conocía al Señor, pero no hubiera, no se hubieran quedado calladitos, hermanos. Esa gente tuvo que morir para que Jesús fuera divulgado. Esa gente tuvo que ser eh, comida por leones ser la burla de los romanos ser la burla salir huyendo quizás solo con unos cuantos pancitos verdad porque en romanos en hechos 18 se nos habla del poder que recibimos a través del espíritu santo de dios pero hechos 81 habla de que ellos comenzaron a huir y huyendo comenzaron a predicar la palabra de Dios. Despertemos a este tiempo en el que estamos viviendo y que toda esta logística de una semana misionera, en verdad usted desde su trinchera, desde su trabajo, desde su perspectiva, usted dígale, Señor, ¿cómo hago que te conozcan a ti? Amén. Segundo, el Espíritu Santo enciende un amor por lo que Dios ama. Mire lo que dice Juan 3:16. El Espíritu Santo de Dios enciende un amor por lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama, hermanos? ¿Alguien me podría decir qué es lo que Dios ama? A la humanidad, el mundo. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera, o sea, de tal manera, de tal forma, amó Dios, miren, no solo a, a unos cuantos, al mundo. Él ama a los africanos, el ama a los brasileños, el ama a los panameños, el ama a los mexicanos, el ama a aquellas personas que están refundidas. En las, en las selvas, Él los ama. Y le aseguro que Él está movilizando todo lo posible para que su nombre sea conocido. El Espíritu Santo hace que en su corazón y en mi corazón comencemos a amar aquello que Él ama, el mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en Romanos dice, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? Quizás usted no dice, "Señor, yo tengo mis años, tengo 60, 70 años, ¿cómo puedo?" alinearme a tu corazón. Y si el Espíritu Santo de Dios enciende ese amor por lo que Dios ama y estamos alineados al corazón de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo hago mi parte para que cuando usted y yo estemos delante de Dios, cuando usted esté delante de Dios, no le diga al Señor, ignoraste mi mandato, desobedeciste mi mandato, no le hiciste caso a mi mandato le guste o no, lo crea o no, usted y yo vamos a dar cuentas por ese mandato. Porque el amor de Dios no es egoísta, no es para adentro, es hacia afuera. Y lo que usted ha recibido de gracia, lo quiere dar también de gracia. Y en esa gracia Dios levanta familias que dejan todo su contorno. De imaginar, imagínese usted, usted en su vida normal que lleva, un día le hace caso al Señor y dice, iré donde tú me mandes. Usted va a tener que dejar ese trabajo, usted va a tener que dejar su comida, usted va a de, tener que dejar su comodidad, usted se va a enfrentar a todos estos procesos migratorios engorrosos, difíciles. Hay, hay misioneros que se están enfrentando a la persecución. Hay misioneros que están, miren, en India es una opresión satánica espantosa. De verdad, cuando, cuando, cuando uno viene al país uno siente como un respiro espiritual. Porque en esas naciones el ambiente, todo está como oprimido. Porque hay mucha invocación a demonios. Pero como Dios ama a los indios, ahí hay misioneros. Y como Dios ama a los africanos que son extravagantes y, y verdad y tienen sus cosas raras, ellos no toman leche. Algunos africanos no toman leche en la mañana. Toman sangre de toros. ¿se ¿Imagina usted? Y hay misioneros que han tenido que, que hacerlo. Comen mono. Se comen el cerebro del mono como que nosotros no comiéramos el hígado aquí, verdad? Para ellos es así. Y entonces. Y, 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 y esa es la realidad de ellos y Dios los ama. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Enciende ese amor por lo que Dios ama. Ahora, si ninguna de estas cosas está pasando en su corazón, pregúntese, ¿estaré yo alineado al corazón de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros hace estas cosas nos alinea al corazón de Dios para que todo mundo le conozca, enciende un, un amor por lo que Dios ama y ya vimos a través de la palabra que Dios ama al mundo, que Él no hace acepción de personas, que Él quiere, dice, de toda tribu, lengua y nación y a Dios le ha placido hacerlo parte a usted de esto. Hermano, y si usted no está haciendo nada por obedecer el mandato de Dios, yo espero que en esta mañana salga de este lugar diciéndole, Señor, ¿cómo cumplo mi parte? ¿Qué hago, Señor? Amén. Amén. Amén, hermanos. Tres, el Espíritu Santo nos va a guiar a encontrar nuestro lugar en esta gran tarea. Mire cuál es la tarea. Acompáñame a Mateo 28. Yo sé que la conocemos. Mateo 28, 19. Realmente solo el Espíritu Santo de Dios puede poner esta verdad y esta realidad en cada uno de nosotros. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran tarea que tenemos. Dígale a su vecino, tenemos una tarea grande. ¿Qué estás haciendo por cumplirla? Dígale, ¿qué estás haciendo por cumplirla? Y, y sí, ahí hay muchas cosas que podemos hacer como orar, orar por una nación en específico. Esta mañana estamos viendo eh, los misioneros del Ecuador y de los Países Bajos. ¿Verdad? La necesidad que hay. Hay toda una movilización del país. Imagínense que hay niños de misioneros que nacieron en Belice. Esta es una realidad de una familia. O nacieron en Honduras, luego se tuvieron que ir a Belice y hoy están en República Dominicana. Emocionalmente se sienten sin patria y saben que son salvadoreños. Y una de las cosas que hemos visto cuando salimos con los misioneros es que se sienten apenados porque rechazan las pupusas. Y uno ha comenzado a conocerlo y dice, no te preocupes porque rechacé las pupusas. Dice, no, es que... Y, y ahí donde Dios los tocó, dicen, se sienten más beliceños que salvadoreños. Y a los papás les da vergüenza que estar compartiendo con salvadoreños y rechazando las pupusas. Hemos, hemos tenido la experiencia de hijos misioneros que les han gritado a sus papás, vos sos el misionero, no yo. Yo me quiero regresar a mi país. Esas han sido lágrimas de los misioneros. Eso han sido dolor en los misioneros. ¿Por qué le hablo de esto? Porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos que cumplir esta gran tarea. Y quizás no va a ser exactamente directamente haciendo discípulos como el Señor lo ha mandado, pero un tiempo de oración por los hijos de los misioneros puede contribuir para que se hagan discípulos, para que esos misioneros estén tranquilos. Miren la angustia, hermano. Hay misioneros que han tenido, verdad. Ellos, ellos no pueden tener como nosotros establecerse con una casa, verdad, los muebles que quieren la cocina que quieren, porque en algún momento dado y ya. Y, y, y lo más seguro para ellos es una maleta. Han pasado horas interminables en un aeropuerto. Sin saber a qué nación van a tener que salir. En India pasó hace como cinco años, tuvieron que salir inmediatamente todos los misioneros que teníamos en India. Imagínese usted que le den 24 horas no para salir de su casa a otro lugar, de un país. Y los niños pequeños ¿cómo entienden esta realidad de andar, verdad? para allá y para acá. Ahora ¿La iglesia será indiferente a esta realidad que está pasando? No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes con nuestras oraciones. Tienen que ser parte de ellos. Por eso hemos proclamado ser una iglesia 100% misionera, porque queremos estar alineados al corazón de Dios, para que trabajemos juntos por una sola misión y propósito que las buenas noticias de salvación lleguen a todos. Y es una satisfacción como iglesia tener 36 familias misioneras, que llueve, truene y pase lo que pase, ese granito de arena está llegando a sus familias. Quizás solo le va a servir para un par de cartón de huevos, quizás solo le va a servir para algo pequeño porque no es tan grande. Pero estamos contribuyendo. Usted está siendo parte de esta gran tarea porque el Espíritu Santo nos va a guiar a cumplir esta gran tarea y esta gran tarea es hacer discípulos. Amén. Amén. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué, qué voy a hacer yo por cumplir este mandamiento? Hermanos. Una característica de que estamos avivados, que estamos alineados al corazón de Dios, es que amamos lo que Dios ama. Nos alineamos al corazón de Dios, se nos enciende el corazón por cumplir esta gran tarea de hacer discípulos. El Espíritu Santo trae unidad para que trabajemos juntos. Por eso en las misiones es grande lo que podemos hacer. Se nos han enseñado que podemos eh, predicar, que podemos orar, que podemos aportar, que podemos hacer algo, ¿verdad? El punto es que cuando estemos delante del Señor, el Señor no te reproche, que, que diga, no has hecho, no hiciste nada, no te, no, no te alineaste a mi corazón. Y no solo importa la Jerusalén, hermanos, aquí miren, ¿quién no ha conocido ya? Piense por un momento, hay personas, lo crea usted o no lo crea, hay personas que jamás han escuchado de Jesús y a ellos nos queremos enfocar. Amén. A ellos. ¿Y cómo nos vamos a enfocar si no podemos ir, si no tenemos visa? Hermanos, orando, orando. Orando por los que ya están, mire, 400 mil misioneros de diferentes denominaciones, pero aún hay una tarea restante que hacer. Y les vamos a motivar cada domingo misionero, cada vez que podamos, estás haciendo tu parte, estás alineado al corazón de Dios, está encendido tu corazón por lo que Dios ama, trabajas en unidad. Hermano, yo admiro a los hermanos que se ponen los trajes. De verdad, solo esto ya es eh, difícil. Porque algunos nos vemos raros, hermanos? <laughs> y decimos, ¿y qué les pasa a los hermanos? No, este trapito significan naciones. Y, y si, si tú eres indiferente y a través de esas predicaciones te das cuenta que en tu corazón no hay nada de esto en tu corazón, entonces gloria a Dios que te des cuenta que, que algo tiene que cambiar en tu mente y en tu corazón. Somos quisquillosos cuando nos hablan del dinero, pero yo quiero decirte que solo eres un mayordomo. Dios te pone un 100% en sus manos y permite que un 90% tú lo administres y Él observa cómo lo estás administrando. Y a pesar de todo lo que se diga, de las personas sin vergüenza que se aprovechan y de todo lo que se diga, no es excusa para ti, para que tú de ese 90% digas, Señor, yo no voy a ir, pero voy a aportar algo para que otro vaya. Porque no podemos ser indiferentes, ¿verdad? No podemos. Quizás en esta mañana te hubiera encantado oír cómo Dios te va a sacar de ese problema. Quizás en esta mañana venía, ¿verdad? Ay, de misiones. Hermano, por favor, abre tus ojos. Si eres un hijo de Dios, estarás alineado al corazón de Dios. No serás indiferente. Esos rostros, miren, esos rostros representan familias que le dijeron sí al Señor. Estos rostros representan familias. Que han tenido que pasar cosas que usted ni se imagina pero que lo han hecho entonces si estas semanas misioneras sirven para que la iglesia se despierte para que el señor te hable para que el señor te cargue para que verdad saques esa cartera y aunque sea un dólar le diga señor yo quiero cumplir esa tarea de hacer discípulos. No puedo ir a las otras naciones. Pero me comprometo, Señor, a orar. Pero me comprometo, Señor, a aportar. Señor, me comprometo. Dime, háblame. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres que ore? Yo, yo estoy segura que el Espíritu Santo se lo va a decir. Se lo va a decir. Hermanos, eso no solo son fotos. Son corazones, son vidas. Amén. Y misiones es el corazón de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama al mundo. Yo no sé todo lo que Dios hizo y movió para salvar tu alma. Ahora te toca a ti. Alinearte al Señor. Nos toca a nosotros alinearnos al Señor y decirle, Señor, ¿cómo vas a usar mi vida para salvar a otros? ¿A quién usó Dios para hablarte? De Jesús. Entonces, esto es así. Yo recibí de gracia, doy de gracia. Alguien llegó, alguien se movilizó, alguien fue obediente y te habló de Jesús. Y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, no puedes quedarte estancado, callado. Estamos por finalizar un año. ¿A cuántos le hablamos de Jesús este año? ¿A cuántos evangelizamos? ¿A cuántos le dijimos? ¿Tu familia misma? ¿Tu casa misma? ¿Es salva? ¿Tu casa misma? ¿Conoce de Jesús? ¿Conoces tú a Jesús? Hermana, hasta le sirvo sí, le podemos hasta servir sin conocerlo. ¿Lo conoces? ¿Lo amas? ¿Solo te angustia, verdad, que está lloviendo aquí, que está pasando allá o, o dice o estás sobrio, alerta, preparado por si esa trompeta suena en cualquier momento? ¿Estás alineado al corazón de Dios, hermano? Dios quiere cumplir todos tus sueños. Pero si no estás alineado al corazón de Dios, cuando llegue ese sueldo que quieres, una semana te va a durar la felicidad. Cuando obtengas eso que quieres, ese carro, esa casa, lo que quieras, ese hijo, ese matrimonio, lo que quieras, sabrás que te va a dar una felicidad momentánea. Pero cuando estás alineado al corazón de Dios, vives con propósito. Cuando estás alineado al corazón de Dios, amas lo que Él ama. Cuando estás alineado al corazón de Dios, te unes a trabajar y das lo que Dios te ha dado. Y por último, nos prepara para esta gran tarea. Mire lo que dice Segunda de Corintios 5, 19. Si, si no estamos en nada de eso, yo le tengo una noticia en esta mañana. Usted está dormido. Usted eh, posiblemente está muerto espiritualmente y no se ha dado cuenta. Segunda de Corintios 5:19, mire lo que dice. Y hermanos, tenemos que estar despiertos más que nunca, porque muchos serán engañados. Muchos apostatarán de la fe porque el Señor no les cumplió sus sueños porque el Señor no le sanó a su madre y murió porque el Señor lo abandonó supuestamente, porque el Señor no cumplió, ¿verdad? nuestros caprichitos, hermanos. Tenemos que tener la mentalidad de Jesús, entregarnos por otros. Amén. Hacer lo que nos toca hacer. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Mi hermano que tiene 70, 80 años, tú puedes hacer algo por cumplir ese mandato que el Señor te ha dejado. 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga conmigo, me encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, mire qué tremendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que los misioneros hacen. Por eso oramos por los misioneros para esta preparación de esta gran tarea, reconciliar al hombre con Dios. Ya miren nuestra Jerusalén, hermanos, nosotros somos un país tan bendecido. No sé si hay más, si hay qué hay más iglesias o pupuserías. Pero iglesias solo aquí. Hay como 20 a la redonda. ¿Qué significa eso? Que la gente en nuestro en nuestra Jerusalén está escuchando. Está escuchando y está rebalsando como veíamos la taza de café rebalsando ya rebalsa entonces debemos enviar a gente donde no hay nada donde no rebalsa hermanos donde escuchen de jesús a usted no sé qué le daría a usted si usted platicara con una de estas personas jesús y quién es jesús y quién es jesús pensaría usted. Usted aquí habla, no, si lo terminan evangelizando a uno. Conocen, saben. Pero de verdad, imagínense en este momento usted practica con alguien y le pregunta, ¿y quién es Jesús? Yo no he escuchado de él. Usted diría, ¿qué? Jesús. Sí, pero ¿quién es él? Sería chocante para nuestras emociones, pero esa es la realidad. Entonces, por favor, haga su parte, hagamos nuestra parte. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿estoy alineada? ¿Es, ¿Mi corazón está encendido por lo que Dios ama? ¿Estoy trabajando en armonía para que estas buenas de salvación lleguen? Y la pregunta del millón, Señor, yo, fulano de tal, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga? Amén. Póngase sobre sus pies. Pregúntele, por favor, al Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es que Dios me ha mandado a predicar, sí, pero hay una tarea. Cierre sus ojitos. Pregúntele, por favor, Espíritu Santo, dígale, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Estoy segura que el Señor le va a responder. Si usted que me está escuchando no ha orado por misiones, no ha orado por los misioneros, no ha orado por los hijos de los misioneros, no es parte de su vida la oración por la obra misionera. Por favor, salga de este lugar con el compromiso de orar. Amén. Ore por esos lugares. Dígale, Señor, yo no conozco ningún lugar, Señor, pero en esos lugares donde nunca han escuchado de ti, lleva misioneros. Señor, por los procesos migratorios. Que se abran las puertas de esas naciones. Por aquellos que ya están y están siendo amenazados de muerte. Dile al Señor en esta mañana, cuando yo esté delante de ti, no quiero que me digas, no cumpliste mi mandato o desobedeciste. Por eso en esta mañana, dile... ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo, Señor? Comprométete a orar. Abraza la visión de esta iglesia, el corazón de Dios. Ser una iglesia 100% misionera. Oramos por los misioneros. Ofrendamos a las familias misioneras. Se han levantado de nuestra trinchera familias misioneras.